Buen día, bienvenidos a un programa más del 3 a la mañana. Mi nombre es Alejandra Alves y es un placer estar compartiendo con ustedes esta jornada lluviosa del día jueves 25 de noviembre del año 2021. Sean todos muy bienvenidos y por supuesto desde ya agradeciéndoles porque me abren la puerta de sus hogares para entrar con noticias a profundizar con nuestras principales portadas de nuestros diarios digitales y por supuesto por estar junto a nosotros, por prenderse a la transmisión en vivo, que les mando un saludo a todos los que dejan sus comentarios, ya sean positivos o su opinión. Así que muchísimas gracias. Gracias a los que mandan mensajes a mis redes sociales, a privado, brindando su apoyo, por supuesto, y siempre con una palabra de aliento. Muchísimas gracias. Vamos a compartir imágenes de la cámara del hotel. Vamos a ver cómo están las imágenes, porque está lloviendo. Al fin cayó lluvia. Bueno, está un poquito empañado, pero podemos ver que... Bueno, tengo miopía, obviamente. Obviamente que los puestitos no están porque la lluvia está muy fuerte. Después de unos días bastante bravos de calor, vino la lluvia finalmente. Tenemos un día lindo, lindo, lluvioso, pero lindo. Podemos ver que hay movimiento aún con la lluvia. Podemos ver que hay movimiento en nuestra principal avenida L'Equateur. Les voy a comentar los avances del programa porque tenemos noticias a profundizar. Ay, no me queda muy bien la camisa prendida hasta el último botón. En el próximo bloque lo resuelvo. Tenemos noticias a profundizar y tenemos unidad de acceso a información pidió a Defensa que justifique reserva de actas militares. Como ustedes ya lo sabían y lo compartimos en varias ocasiones aquí en el 3 a la mañana, actas militares que no se daban a conocer y bueno, familiares querían saber cuál era la gran verdad sobre esto y por supuesto sigue este tema, lo compartíamos en algunas portadas de nuestros principales diarios en donde se está rechazando el proyecto por parte de Cabildo Abierto justamente por este tema, porque se veían de forma de libertad algunos que habían cometido delitos en tiempos de dictadura, delitos muy graves, pero en minutos nada más vamos a profundizar con este tema. Y por otro lado, tenemos a Charles Carrera sobre prisión domiciliaria, que es algo que justamente viene de la mano con nuestra primera noticia. Es un debate que no es ético el que propone Cabildo, el proyecto que está proponiendo Cabildo Abierto. Tenemos aquí... Final de la Copa Libertadores. 2.368 brasileños ingresaron al país desde el pasado lunes. Y bueno, en redes sociales también están recorriendo fotos de hinchas que están en Punta del Este, bueno, disfrutando de lo que era el calorcito. De seguro también está lloviendo por aquellos lados. Tenemos 25 de noviembre, Día de la Eliminación de Violencia contra las Mujeres. Esta es una noticia por parte de Artigas
las noticias, gentileza por parte de ellos, y vamos a estar compartiendo con ustedes esta información. Tenemos los deportes para compartir juntamente con ustedes, la lectura de la tapa de Ovación, la lectura de la tapa de Refil, por supuesto, como todos los días, y tenemos noticias a profundizar. Tenemos aquí a Ignacio Alonso y el nuevo director técnico de Uruguay. Estamos muy interesados en Marcelo Gallardo y, por supuesto, en el día de ayer lo veíamos en las principales portadas de nuestros diarios digitales, en donde el nombre de Marcelo Gallardo era uno de los más vistos sobre estas noticias. Y sabíamos que también hubo un par de contactos para acercarse a Marcelo Gallardo. Tenemos por otro lado a De Alessandro, en donde su afirmación fue: quiero jugar 6 meses más, a ver quién me recibe de brazos abiertos. Vamos a estar charlando en minutos nada más sobre el jugador y su afirmación con respecto a querer seguir jugando 6 meses más. En este momento vamos a compartir el estado del tiempo. Vamos a ver en qué temperaturas andamos, porque obviamente está clarísimo que está lloviendo en nuestra ciudad de Artigas. Y tenemos aquí fresco con tormentas, temperatura de 16 grados, vientos calmos, tenemos visibilidad de 3 kilómetros y una humedad del 96%. Vamos a ver qué nos depara para la tarde. Por ahora, por la mañana, tenemos las nubecitas con la tormenta y para la tarde tenemos fresco con cielo nuboso y cubierto, precipitaciones y tormentas, así que a desenchufar todo por si se les quema algo, porque por la tarde vamos a tener tormentas y el que puede dormir, aproveché para dormir. Vamos a compartir ahora las principales portadas de nuestros diarios digitales. Como todos los días, arrancamos con Diario Cambio, que viene desde Salto, y el titular de hoy es: Edil Colorada planteó instalar salas de emergencias en las UBAS 1 y 3. Continuamos en temas locales por parte de Diario Cambio y tenemos aquí: se presentó A Tu Nombre para reconocer a las mujeres universitarias. Miren qué buena esta noticia. Tenemos aquí también por parte de temas locales de Diario Cambio: lanzan propuesta para alojar estudiantes del interior en Montevideo durante exámenes, porque por supuesto continuamos con el tema de la pandemia y el tema de los alojamientos está bastante complicado. Tenemos aquí en temas policiales, por parte de Diario Cambio, que viene desde Salto, Aduana de Bella Unión realizó operativo e incautó más de 1.500.000 en mercaderías. Tenemos aquí: un delincuente murió y otro resultó herido tras tiroteo con un policía. Y por último, la información que nos brinda Diario Cambios es en temas policiales. Finalizando, tenemos 17 años de prisión para autor de homicidio en Montevideo. Esto es lo que nos presenta Diario Cambio en la mañana de hoy, jueves, aquí en el 3 a la mañana. Vamos a compartir con ustedes la caricatura. Vamos a ver qué están charlando nuestros vecinos de Diario Cambio, que siempre están innovando entre sus charlas, temas actuales, y aquí los tenemos. Hoy tenemos una vecina y un vecino. Llegaron las facturas UTE, OCE y Antel. Esta vacuna son las 3 dosis juntas, justamente. Bueno, por parte de UTE, gracias a Dios, en mi casa abajo. Obviamente hoy no teníamos luz, una buena y una mala, mucho no se puede pedir, pero gracias. Aquí teníamos a nuestros vecinos de Diario Cambio charlando sobre las 3 dosis, pero las 3 dosis de UTE y Antel, y OCE, por supuesto. Vamos a compartir ahora el telégrafo, que viene desde Paysandú, por supuesto, con información actualizada. Y aquí tenemos como punto principal: diputada Núñez pide auditoría técnica a Inocosi, empresa titular de obra de Ruta 90, después de establecer que las obras que se realizan en Ruta 90 llevan más de un año de atraso y ya se empiezan a ver roturas y hondiduras donde se acumula agua en días de lluvia. La diputada Nancy Núñez pide efectuar una auditoría técnica a la empresa. Por otro lado, tenemos aquí: comenzaron las obras en el velódromo, y tenemos aquí: integrantes de delegación de la Unión Europea visitaron Paysandú. Queremos contribuir al desarrollo sostenible. Esas fueron sus palabras por parte de la delegación de la Unión Europea. Tenemos aquí: edila del Frente Amplio destaca respaldo a lista del movimiento sindical en el BPS.
Y por último, la información que nos brinda a diario El Telégrafo, en esta mañana lluviosa, Inumet anuncia tormentas mientras Metsul prevé un ciclón extratropical. Esta es la información que podemos, que tenemos para compartir con ustedes por parte de diario El Telégrafo. Vamos a ir con nuestra siguiente etapa, que es diario El Observador, como todas las mañanas, y aquí lo tenemos y arrancamos con entrevista a Jorge Romero. La historia del médico novato que salvó a Maradona de su primera muerte en Punta del Este. Continuamos con temas de parlamento y tenemos familiares de represores reclaman verdad, memoria y justicia como lema para liberarlos. Tenemos aquí comicios del próximo 28 de noviembre. A quien votar en las elecciones del BPS. Estos son los 7 candidatos y sus propuestas. Por otro lado, tenemos nuevamente temas de parlamento y tenemos aquí investigadora termina sin respuesta clave de empresa que originó escándalo en el Ministerio de Turismo. Tenemos temas de salud y tenemos aquí qué llevó a la Comisión de Vacunas a aprobar dosis para menores de 12 años. Tenemos aquí debate. El hombre que mató a un vecino y la legítima defensa, los casos antes y después de la ley de urgente consideración. Tenemos los deportes por parte de diario El Observador y tenemos en busca del director técnico y tenemos aquí una razón más para que Gallardo vea con buenos ojos la opción de Uruguay. Y por último, la información que nos brinda diario El Observador es el mate con NFT impulsan proyecto con la tecnología que revoluciona el arte. Estas son las informaciones, las noticias actualizadas por parte de diario El Observador. Vamos a compartir con ustedes nuestra próxima etapa, que es El País, y la tenemos aquí y arrancamos con temas de política y tenemos aquí con dosis de Pfizer no será obligatoria. Vacunación a niños contra coronavirus será en 2022. Pediatras aspiran a que sea antes de inicio de clases. Por otro lado, tenemos en temas judiciales, pareja del hombre al que mató un vecino dio su versión. Él fue a hacer un favor y me quedé esperándolo con el mate. Tenemos aquí en temas de política a Bianchi contra Sánchez y Carrera. Son unos miserables aprendices de Tupamaros. Por otro lado, tenemos los deportes y tenemos el premio extra que le da Uruguay a Marcelo Gallardo. Continuamos con los deportes y tenemos Ojo Uruguay. Tenemos cuál es la pregunta que dijo el presidente de River sobre la continuidad de Gallardo en el club. Tenemos aquí temas de educación y tenemos Udelar confirmó que en 2022 dictará carreras íntegramente de forma virtual, sepa cuáles. Tenemos en temas de política y la pregunta es ¿qué pasa si no voto en las elecciones del BPS y cómo lo justifico? Y por último, la información que nos brinda diario El País y su principal portada de su diario digital es ADN de uruguayos antiguos. Cambia la historia indígena del país y del continente. Estas son las informaciones que nos brinda diario El País, temas de salud, temas judiciales, temas de política y por supuesto los deportes por parte de diario El País. Vamos a ir con nuestra siguiente etapa, que es la diaria. Y tenemos aquí como punto principal temas de parlamento y tenemos investigadora de turismo. Para la coalición no hay elementos que permitan afirmar que existe conductas o hechos con apariencia delictiva. El oficialismo quiere evitar a la justicia tanto la gestión de Cardoso como la de Quechichán, pero para la oposición las denuncias sobre la administración del Frente Amplio son una gran cortina de humo instalada por el exministro. Tenemos en temas de En Común, acceso a la educación inicial, egreso de media y desempeños de estudiantes muestra peores resultados en contextos socioeconómicos desfavorables. Por otro lado, tenemos Gobierno Nacional.
defensores de oficio presentaron en el Parlamento 85 denuncias sobre abuso policial. Tenemos temas de salud, coronavirus, comisión asesora aprobó vacunación contra el coronavirus en niños de 5 a 11 años. En temas de políticas de salud, tenemos síndicos de Casa de Galicia pedirán trabajar con las intervectoras designadas por el Ministerio de Salud Pública tras fallo judicial. Tenemos violencias. Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Algunos avances, desafíos que persisten y nuevos retrocesos en Uruguay. Tenemos investigación científica. Somos los que comemos lo que la dieta de los lobos marinos revela sobre los machos y hembras de esta especie. Y por último, la información que nos brinda La Diaria son en temas de América, que es un clásico que nos brinda La Diaria todas las mañanas. Y tenemos aquí: el gobierno de Biden planea retirar a la FARC de su lista de grupos terroristas. Esto es lo que nos ofrece La Diaria en la mañana de hoy, principalmente temas sobre Parlamento en Común y Gobierno Nacional. Vamos a ir con nuestra última tapa de nuestros diarios digitales, que es Diario La República. Como todas las mañanas, viene cargado de información y tenemos como punto principal moratorio sobre vacunación a niños. Es una decisión basada en evidencia científica. El virólogo se refirió a la decisión que tomó el gobierno de darle el visto bueno a la inoculación de menores de entre 5 y 11 años. Por otro lado, tenemos los deportes. Un año sin el 10, eterno en el mundo del fútbol. Y por otro lado, tenemos aquí Díaz. Ninguna ley dice vamos a privatizar tal cosa. Pasa por la vía de los hechos. Y por otro lado, tenemos lo que es el formato papel por parte de Diario La República. Y tenemos vacunarán contra el COVID-19 a niños entre 5 y 11 años, que son el tema principal de nuestras principales portadas de los diarios digitales. Y tenemos lo que tiene que ver con las elecciones del BPS. Elecciones en el BPS, todo lo que hay que saber para votar. Esto es lo que nos presenta nuestras principales portadas de nuestros diarios digitales en la mañana de hoy. Noticias actualizadas y alguna. En minutos nada más vamos a estar compartiendo con ustedes y profundizando juntamente con ustedes. Como todos los días, estoy vestida por Mundo Modas, ubicada allí en calle Bella Unión 744, que por supuesto está el teléfono en pantalla. Pueden comunicarse con Lilian para, por supuesto, saber los horarios de atención al público, el precio sobre las prendas y saber qué novedades están llegando en esta primavera-verano y qué les puede servir para un día como hoy que está de lluvia. Tenemos también la gente de Mónaco Calzado, que me acompaña todos los días, de lunes a viernes. El Mónaco principal, que tiene muchísimas novedades para dama, caballeros y niños. En esta primavera-verano también tienen muchísimas novedades. Están con grandes descuentos, del 20% de descuento al contado y con un 10% con tarjetas de crédito. Pasen por el Mónaco Calzado, que se van a ir súper equipados. Por la vereda de enfrente tenemos el Mónaco Athletic, con toda la indumentaria deportiva, accesorios deportivos muy bonitos, que se los súper recomiendo. Tenemos marcas en championes, colores, talles, para todos los gustos. Hay una gran variedad y precios muy accesibles. Y por si fuera poco, tenemos por Río Branco el Mónaco en liquidación, que no solamente son liquidaciones en calzado, sino que por supuesto también en indumentaria. Así que pasen por nuestros tres Mónacos, que no se van a ir con las manos vacías. Nosotros vamos a una pausa y ya volvemos con más aquí en 3 a la mañana. This love.